paso a informar que hoy día se jugó la primera fecha parcialmente de la TEFI, de la Liga de las Escuelitas. Se jugó solamente la zona 2 porque la zona 1 hubo que suspender, postergar la fecha por el tema de que Ateneo, que iba a ser de local, la Liga Regional mandó a jugar en su cancha un partido de primera división, así que no se pudo hacer. Se jugó solamente la zona 2 en el Cultural de Arroyito, que hizo de local en el Enrique Bricio. Y te paso a comentar cómo fueron los resultados de las tres categorías puntuables. El Cultural de Arroyito, en categoría promocional, le ganó 4-0 a 11 Tigres, en la misma categoría promocional. El 24 de septiembre le ganó 7-0 a Sportivo Devoto. Y también en la promocional, Sol de Mayo le ganó 3-2 a Sarmiento de Santiago Temple. En la categoría preinfantil, el 24 de septiembre empató con Sportivo Devoto 2-2. 11 Tigre de Tránsito le ganó 5-3 a Cultural de Arroyito. Sol de Mayo empató con Sarmiento Santiago Temple 1-1. Y en categoría infantil, 11 Tigre empató con el Cultural 1-1. 24 de septiembre le ganó 2-1 al Sportivo Devoto. Y Sarmiento de Santiago Temple le ganó 3-2 a Sol de Mayo de la localidad de Piquillín. Y bueno, de las escuelitas solamente tengo resultado de nuestra institución, ¿no es cierto?, de 11 Tigres, que empató con el Cultural 5-5. Una muy buena jornada, muy buena cantidad de público, acompañó el tiempo, y gracias a Dios salió todo bien, en toda la perfección, como pienso que esperaba la gente del Cultural. Era para informarte esto, un abrazo y muchas gracias por difundir todo este fútbol infantil, toda esta TEF. Tranquilo, para afuera, dale, que la recuperamos, dale. Dale, pegalo.
Bien, bien, de vuelta, de vuelta. Bien.